Muy buenos días, amigos. El día de hoy, domingo, iniciamos nuestras actividades con una entrevista muy importante con el doctor Villalobos, a quien ya tenemos en estudios a través del Zoom. El equipo de producción nos pone en contacto, por favor. Sí, estamos en contacto con doctor Villalobos. Muy buenos días. Johan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Saludos a todos los televidentes de México. No, agradecerle a usted el tener la oportunidad de conversar el día de hoy por este medio. Es importante la comunicación que tenemos con usted, dada cuenta el conocimiento que tiene respecto al derecho electoral. Y como usted se habrá dado cuenta, el programa nuestro, que estamos transmitiendo ya por cuarta vez a través de la señal de Bets Cable, tiene por nombre Presente y Futuro. Doctor Villalobos, yo quisiera que usted nos haga un breve diagnóstico de cómo se encuentra en este momento el sistema electoral de cara a lo que se viene las elecciones en octubre. Y también algún comentario de la situación política relacionado al tema electoral que usted bien maneja para tener la perspectiva en el siguiente bloque de los cambios que se han dado o se van a poner en práctica en la elección de octubre de este año. Doctor Villalobos, adelante. Claro que sí, Johan. Como bien saben, ya nos encontramos en pleno proceso electoral de elecciones regionales y municipales, que fueron convocadas el 4 de enero por el Poder Ejecutivo y se van a realizar el 2 de octubre y seguramente con una segunda vuelta para las elecciones regionales en diciembre. Nuestro sistema electoral, que está conformado por la OMPE, RENIEC y el jurado, está ya realizando su trabajo. RENIEC hace dos días ha remitido al jurado el padrón inicial de electores, 5 millones de electores, en los cuales ha depurado unos 34.000 posibles electores golondrinos que habían hecho sus cambios domiciliarios a lugares donde no vivían, pero a cambio de una prebenda modificaban su DNI para poder votar. En el caso de la OMPE está en la planificación no solo de la elección de octubre, sino de las elecciones internas que se llevan a cabo en dos fechas, el 15 de mayo para la modalidad de un afiliado a un voto y el 22 de mayo para delegados. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, preparándose para administrar justicia, garantizar elecciones transparentes y que no sean cuestionadas como las elecciones generales, pero tiene el problema de que el Jurado Nacional sigue incompleto en su conformación. Desde el 5 de julio del año pasado, el jurado viene funcionando con 4 miembros. El Colegio de Abogados de Lima no ha elegido a su representante. Congreso de la República ha aprobado una reforma constitucional en primera votación para que ahora sean los abogados de todo el Perú, de todos los colegios, quienes elijan a un representante a través de elecciones organizadas por la OMPE, pero esta reforma requiere una segunda votación y podría ser recién en marzo. Sin embargo, el Colegio de Abogados hace unos días ha convocado a elecciones para el 27 de febrero. Veremos si esta vez sí se llevan a cabo y se logra elegir al representante. Además, hay un representante de las universidades, de las facultades de derecho de las universidades privadas que no han elegido a su representante. Hay una persona, un doctor Sánchez, que es suplente, digamos, que no tiene la legitimidad para estar en el cargo porque se necesita elegir a un titular, ¿no? Al respecto, es conveniente mencionar que él resulta ser suplente, pero para reemplazar al Pleno 5 del periodo que ya concluyó, ¿es correcto? Además, claro, él fue... que han interpretado como que ese suplente es el que debería cubrir el cargo hasta que elijan al titular. Entonces, esa duda normativa hace que su cargo pues carezca de legitimidad y obliga, y digamos, y hace necesario que pronto la Facultad de Derecho elija un titular. Y digamos eso ante la necesidad de no haberse dado en el tiempo, en el plazo, digamos,
en el plazo normalmente establecido que ya se ve, que se veía realizando con anterioridad. ¿Considera usted que el Colegio de Abogados de Lima, el ilustre Colegio de Abogados de Lima, del cual formamos partes, se ha ganado a pulso el perder esta representación? Bueno, los problemas internos que, en los que se ha encontrado el Colegio de Abogados ha hecho que se postergue la elección del representante del jurado más de año y medio, ¿no? Hemos pasado elecciones generales con solo 4 miembros porque el colegio no ha elegido. Y bueno, aparentemente no habría solución al tema, ¿no? Salvo que esta elección del 27 de febrero, digamos, nos logre dar a un representante. Pero si no es así, creo que la fórmula que está en este De no ser así, hablamos de una segunda legislatura para que sea, digamos, la OMPE la que organice la elección a nivel nacional con todos los abogados. Estamos hablando de qué fecha ya, si no se da la... Al parecer no se va a dar la elección de febrero, ¿ah? Sí, bueno, yo solo vi en la página web la convocatoria, pero ya he visto otras convocatorias que la verdad no tengo mucha expectativa de que se realicen, aparte que en 2 semanas de hacer una elección, como que no es lo ideal, no te garantiza buenas elecciones. El Congreso tendría que aprobar la segunda votación en marzo, me imagino cuando empiece la segunda legislatura. Luego poniendo fecha, doctor. Modificar la ley de la OMPE para darle la facultad. Y yo creo que en mayo la OMPE podría estar haciendo el proceso electoral. Yo creo que eso es lo que se va a dar. Doctor, vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestra comunicación. Creo que sí, gracias. Retomamos la comunicación con nuestro invitado, el doctor José Manuel Villalobos Campana, a quien reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de Vescable, y conocido es el conocimiento que él tiene en el tema electoral. Doctor Villalobos, ¿qué opinión le merece lo que se está viviendo hoy en día a nivel político desde el punto de vista de la conformación? Porque se habla mucho de que hay como que una suerte de acompañamiento por parte del jurado, de que las elecciones hubo fraude, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista técnico que usted bien conoce, ¿cuál es su diagnóstico al respecto? Bueno, en el plano político creo que todos estamos viendo la improvisación o la falta de preparación del presidente de la República, ¿no? Que está generando todo este
Desconocimiento de crisis política, de esta ingobernabilidad. Desconocimiento de la estructura del Estado, al parecer. Sí, definitivamente lo ha reconocido, ¿no? Que él ha entrado, no conocía cómo es el aparato por dentro, ¿no? Una cosa es ver el Estado, el aparato estatal desde fuera y ser candidato, y una cosa es ser gobernante, ¿no? Y más aún cuando no aparentemente no se ha rodeado de buenos equipos, buenos asesores, y ya sé pues que en menos de 6 meses tenga ya, vayamos por el cuarto gabinete, ¿no? Eso genera una increíble crisis definitivamente que tiene al país tambaleando, ¿no? ¿Eso cómo se asocia con el tema electoral? Porque sí, definitivamente eso genera que hayan voces. Ahora incluso el editorial del Comercio pide la que como una salida de la crisis la renuncia del presidente. Otras fuerzas políticas piden la vacancia. No sabemos realmente cómo desencadene esto, pero si finalmente la salida fuera que el presidente de la República salga del gobierno junto con la vicepresidenta, definitivamente se tendría que llevar a cabo nuevas elecciones, ¿no? Ahí el problema va a ser que la Constitución no es clara en qué tipo de elección, si solo presidencial para completar el periodo de quienes saldrían, o hacer una nueva elección general, incluida la del Congreso. Entonces esa sería otra discusión, porque seguramente quienes están en el Congreso, que tienen un mandato hasta dentro de 5 años y que no van a ser bancados, no quisieran acortarlo, ¿verdad? Lógicamente defender, digamos, su periodo. Y en su análisis, ¿debiera haber elecciones generales o solo la elección de la lista presidencial? Bueno, de la plancha presidencial. Mira, Johan, si queremos salir de la crisis, digamos, la salida de solo unas elecciones presidenciales, creo agravaría que no solucionaría nada, porque tendrías un presidente de la República sin Congreso, sin bancada, porque ya las bancadas estarían en el Congreso formadas por las actuales que ahora conocemos. Entonces, sería un presidente que gane la elección y no tenga una bancada, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a respaldarse? Y ya lo hemos dicho. Eso no solucionaría la crisis. Creo que una crisis política, la solución es nuevas elecciones para todos los cargos, empezar de nuevo, un nuevo periodo para todos. Ya. Pero claro, eso tendrá que decidirse en el Congreso a través de acuerdos políticos si se llega a eso. Doctor, al respecto de las elecciones regionales y municipales, yo he visto algunos tweets respecto de su punto de vista de algunos movimientos que no habrían podido lograr su inscripción. ¿Qué nos comenta? ¿Cómo está la situación? Bueno, creo que el jurado de Nacional de Elecciones ha empezado con el pie izquierdo la elección, porque ha tomado una decisión, más allá de que puede ser una decisión basada en su resolución 907. Digamos, ellos hablan de que es legal porque ellos tenían la facultad de reglamentar la elección. Sin embargo, ellos establecieron el 26 de noviembre del año pasado, a través de una resolución que la publicaron en El Peruano nada más, en su página web por ahí escondida, que no la difundieron ante todos los movimientos y partidos, una regla que modificaba la forma de presentar tus padrones adicionales de afiliados. Recuerden que hasta el 5 de enero de este año los partidos y movimientos podían presentar a los afiliados, a nuevos afiliados para que postulen, sobre todo alcalde y gobernador. Pero el 26 de noviembre, en este reglamento, el jurado, en un artículo cuarto de un reglamento, de una resolución que aprobaba otra cosa, que era el cierre del padrón, señalaba que la entrega de los padrones adicionales debía hacerse en un solo momento y en una sola entrega. No decía nada más. ¿Qué se ha interpretado y qué ha decidido el jurado? Que entonces, hasta entre el 27 de noviembre, que se publicó esta resolución en El Peruano, y el 5 de enero, que vencía el plazo para afiliaciones, los partidos podían presentar solo una entrega adicional de su padrón. Si entregaban 2, 3, 4 entregas, esas... Digamos, iban a ser consideradas después de su inscripción, pero que esta, entendiéndose de... Son como candidatos a alcaldes y gobernadores. Esto ha afectado no a un solo partido, un movimiento, ha afectado a 4 partidos, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular, el Frente Esperanza y más de 15 movimientos regionales. Es decir, no es que se ha equivocado uno o dos, los han inducido error
a más del 30% de partidos que están inscritos en este momento, y con lo cual se les va a impedir el derecho de participar a quienes se han afiliado a ese partido. A mí me parece que es una decisión del jurado que no garantiza, que no va por respetar el principio de la participación política, porque esa resolución no fue difundida adecuadamente. Modificó una regla de juego que los candidatos, los partidos no la conocieron bien. Doctor, ¿algún ejemplo en particular? Por ejemplo, en el caso de Acción Popular, ¿no podría participar alguien que inscrito ahora último? ¿Cómo? ¿Cuál sería? Pero en el caso de los partidos a los que se les ha devuelto los padrones y no se les ha permitido inscribir, no está Acción Popular, está Alianza para el Progreso. O Alianza para el Progreso. Sí, Alianza para el Progreso ha presentado como 4 padrones con miles de afiliados. Yeah. Pero solo le vale el primer padrón. Los siguientes padrones, pese a que se han presentado el 5 de enero, no valen, no han sido admitidos. Digamos que al respecto, doctor, se entendería que la propuesta por parte del, digamos, el punto de vista del pleno del pleno del Jurado Nacional de Elecciones es fomentar el activismo político a razón de tener un mayor tiempo de afiliación. O lo digo en qué sentido, lo digo en el sentido de que hemos visto de que los que van a ser candidatos a la alcaldía, a la región, se han afiliado el día 5 de enero y han renunciado el 31 de diciembre. ¿Eso más o menos corrigiría algo? Mira, Johan, el plazo para renunciar y para afiliarse venció el 3 de octubre, en realidad, y la mayoría de partidos trabajó sus afiliaciones hasta esa fecha. Yeah. Pero sabemos que el Congreso, luego de eso, aprobó la ley 31.357, que reabrió el plazo de afiliaciones para renunciar, la estableció el 31 de diciembre y afiliaciones para el 5 de enero. Definitivamente eso puede generar, pues, transfugismo. Definitivamente gente que no quería postular por un partido ha renunciado y se ha ido a otro partido, pero esa es la regla de juego. Entonces, si el Congreso ha establecido la regla de juego, jurado solo le queda acatar. El jurado no es la instancia que tenga que establecer si el transfugismo es malo o no, o si te impido afiliarte o no. El jurado solo tenía que cumplir con que las afiliaciones se hagan hasta el 5 de enero. El jurado lo que dice es: yo no he impedido que te afiles al 5 de enero. Lo único que he dicho es que por un tema de orden, para que Venir pueda calificar mejor los padrones, me los tenías que presentar en un solo momento. No me podías venir el día 30 de diciembre con un padrón, el 1 de enero con otro padrón y el 5 de enero con otro padrón. Estabas dentro del plazo para afiliarte, pero no era un solo paquete el que me presentabas, sino me presentabas más de uno, y eso les iba a generar mucha carga laboral. Entiendo que esa ha sido la justificación, y por eso solo les admiten la primera entrega. Si fue la del 30 de diciembre, se las admitieron esa, pero la del 1 de diciembre y 5 de perdón, la del 1 de enero y 5 de enero, que di en mi ejemplo, ya no se las aceptaron. Entonces, si tú estabas en todo en el final, debió ser entonces. El 5 de enero, ya no te las aceptaron. Debiste ir con un solo padrón, un paquete, empaquetar todo en una sola entrega. Pero sabemos bien que las afiliaciones no vienen de un solo lugar, vienen del norte, del sur, del centro del país. Seguramente se han dividido el trabajo y han venido por eso en diferentes entregas. Eso el jurado no lo ha dejado pasar, ¿no? Yeah. ¿Dónde está ahí el problema? Que se afecta definitivamente la participación de esas personas que se han afiliado pensando en que el plazo era el 5 de enero. Acá no se estaba pidiendo que se les admita afiliarse el 6, 7, 10 de enero, porque ya era fuera del plazo. Ellos han ido el 5 de enero, que vencía el plazo, estaban dentro del marco establecido. Entiendo que seguramente algunos partidos han apelado, pero la respuesta a esa apelación sería posterior a la elección. Digamos que ahí ya caso cerrado. No, han apelado, tuve la oportunidad de patrocinar a un movimiento y un partido y ya ha perdido todos los casos. El jurado ha ratificado la decisión del registro de partidos de no aceptar más padrones después de la primera entrega. Entonces los partidos en el ámbito de la justicia electoral ya no tienen nada que hacer.
seguramente recurrirán a una acción de amparo, pero por los plazos sabemos que es muy difícil que un amparo reponga el derecho vulnerado, porque el 21, ahora el 21 de febrero vence el plazo para que RENIEC devuelva los padrones verificados. Después de eso ya no se van a verificar padrones, así el juez se lo ordene al juzgado, porque ya el cronograma habrá precluido, ¿no? ¿Cree usted que lleguen a participar estos nuevos partidos que han solicitado inscripción, como el Partido Patriótico del Perú, por ahí hay un Partido Demócrata Verde, y hay seis nuevos, el Partido Fe, creo que de partidos políticos, está el FREPAP también, ¿Cree que logren participar en esta elección? Bueno, dependerá de su capacidad organizativa de lograr los requisitos. En el caso del Partido Verde ya ha logrado ya tener sus 25.000 afiliados, solo le falta completar sus comités. En el caso de FE creo que le faltaba completar primero sus 25.000 afiliados en una primera verificación, se los ha observado. El FREPAP también está encaminado a eso. Creo que el FREPAP sí puede lograr en subsanación, ¿no? No sé por qué hasta ahora no logra subsanar. Unido también, ¿no? Unido, pero digamos, todavía tienen hasta el 14 de junio para lograr cerrar su proceso de inscripción, y mientras tanto van a tener que cumplir con todas las etapas. Han convocado elecciones internas, van a inscribir a sus candidatos para las internas y seguramente van a participar de las elecciones internas. La condición final para que postulen el 2 de octubre es que el 14 de junio ya se encuentren inscritos en forma definitiva en el registro de partido. Una pregunta, doctor, muy importante. No candidato a gobernador, ni vicegobernador, ni alcalde. Un militante de un partido político, por ejemplo, Alianza para el Progreso, ¿puede ser candidato en la lista de Acción Popular? Mira, obviamente, un partido regidor por otro partido, siempre y cuando su partido lo autorice expresamente a postular por otro partido, pero además que su partido no presente candidato donde él postule. Esa es la única posibilidad de que el afiliado a un partido postule por otro. Puede, siempre y cuando no haya candidato de su partido, porque esto se ve mucho. Hace poco he tenido comunicaciones de algunos lugares del interior del país, como conoce bien usted, hay distritos muy pequeños que andes con todo este cambio electoral, si les resulta difícil para los que estamos aquí en la capital, ya nos imaginamos en el tema en el interior del país. Entonces, algunos dicen, yo quiero solamente tener la participación en un partido político, ¿cómo hago? Claro, necesitan sí, obviamente, de la autorización del partido, como bien lo refiere, y que su partido no tenga candidato en ese lugar, ¿no? Muy bien. Así es. Doctor Villalobos, ¿qué opinión le merece Castillo? ¿Renuncia o no renuncia? Así como van las cosas. Yo creo que es muy difícil que renuncie, ¿no? Yo creo que en todo caso vamos a esperar ahora cómo recompone el gabinete, si, como ha dicho, va a convocar a todas las fuerzas políticas para que estén en este gabinete. Creo que la última salida debería ser patear el tablero y vacar o renunciar, ¿no? Creo que hay que agotar todas las formas posibles para que dentro del Estado de Derecho, de la democracia, respetando los resultados, quien ha ganado cumpla con su mandato. Ahora, si esto es inviable, como aparentemente hasta ahora pareciera, claro, él tendrá que evaluar si, porque nadie lo puede obligar a renunciar, ¿no? Él tendrá que evaluar si realmente lo mejor para el Perú es apartarse y que se reinicie de nuevo con una nueva elección, o en todo caso ver la forma de la vacancia u otras fórmulas que se están analizando, ¿no? Como pero una acusación constitucional para suspenderlo del cargo, etcétera. Sin embargo, mientras eso pase y no haya estabilidad, el país, la economía, todo va a ir de cabeza, ¿no? Sumado a que estamos todavía en el proceso de la pandemia, ¿no? Doctor Villalobos, le agradecemos a usted el haber tenido la gentileza de atendernos, de compartir su conocimiento, y le auguramos el mayor de los éxitos en los casos que usted patrocina y lo vemos permanentemente en el Jurado Nacional de Elecciones.
como abogados, tenemos esa expectativa de que la representación del Pleno 3 debiera ya tener, debiera ya estar, digamos, en no debe estar esa silla vacía, pues, en el Pleno 5, ¿no? Porque incluso el representante del Ministerio Público resulta ser, ante la falta de los fiscales supremos, no está bien también, recompuesto. También ahí, ¿no? También ahí habría una infracción a la Constitución, porque no está un fiscal supremo titular en el cargo, pero con los problemas que hay en la Junta de Fiscales, que creo que solo hay dos titulares, pues sería imposible tener en este momento a un titular en el jurado. Para eso, la Junta Nacional de Justicia, que también se ha demorado rápido hacer su concurso, para tener fiscales titulares, uno de ellos tiene que ir al jurado. Es decir, el jurado está funcionando, digamos, con incompleto, con falta de titulares. Es decir, eso le va a restar legitimidad a sus decisiones, más aún si toma decisiones como la que hace poco ha tomado en contra de partidos y movimientos de no recibir sus padrones, ¿no? Por eso que ojalá que el Colegio de Abogados, digamos, si esta elección del 27 la van a poder hacer, pues que se haga, pero yo también ahí veo que le han puesto como 20 años de requisito para afiliarse, para ser candidato al decano, cuando el instituto dice 15, ya empiezan mal también. Cierto. Por ahí podría haber otra acción de amparo y nuevamente volver a... Que de nuevo, Marte. Muy bien, doctor. Doctor Villalobos, agradecido nuevamente a nombre de Vescable y del programa y la teleaudiencia que con expectativa ha tenido a bien escucharlo, sobre todo por el conocimiento suyo respecto a la materia electoral que, estando en próximo a las elecciones en octubre, vamos a estar permanentemente viéndolo en diversos medios de comunicación. Nuevamente, gracias y nos vamos a un corte y quedamos listos para una próxima comunicación.